Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En Midtown Manhattan nos encontramos con Jay Osorio, artista colombiano, quien desde niño desafió convenciones que querían detener su sueño de ser músico, cantante de ópera y activista de la comunidad gay. A Nueva York ha venido con su sueño de revivir el glamour y la picardía de las trans vedettes de los 50s y hacer del canto lírico un arte para todos. Vamos al Instituto Cervantes, a donde Carmen Boyosa entrevista a Luis García Montero, el reconocido poeta granadino y actual director general del Cervantes, con el que habla de sus afinidades poéticas con el cante popular y de la importancia de que Estados Unidos sea hoy en día el segundo país donde más se habla el español en el mundo. Y finalizamos en la Conferencia de la Música Latina Alternativa, LAMC, con la entrevista al percusionista, productor y cantante Otuna Moon y su proyecto Ife. Este sacerdote babalao de la religión yoruba ha sido vanguardia en la escena musical puertorriqueña desde su llegada a fines de los 90s, produciendo discos y canciones aclamados por la crítica. Y ahora vamos con Jay Osorio. Yo nací en Bogotá, en una familia de clase media. Y pues desde chiquito siempre mi mamá fue la que me empezó a apoyar en la música desde pequeño. Me pagaba clases de batería y empecé a estudiar violín. Llegué a un momento donde estaba completamente decidido a que quería dedicarme pues a la música en general. Y desde ahí entré a la universidad a empezar a estudiar música hasta el día de hoy. Bueno, aceptar este tipo de vida como un artista gay en Colombia fue difícil, primero porque la misma sociedad y la misma familia muchas veces se encargaban de cortarte las alas. Entonces, lo que me ha sacado de eso y lo que me ha librado de eso es el arte, la música en general. Bueno, yo estaba en la universidad. Entonces, tenía una materia donde tenía que estar acompañando a cantantes líricos. Y en ese tiempo, dentro de la historia de la música, todo se conectó mucho porque recuerdo a mi maestro de historia nos empezó a contar sobre los castratos en Italia. Y me puse a investigar y todavía había hombres que tenían voces muy agudas sin necesidad de ser castrados. Este tipo de voz la estoy poniendo en muchos tipos de performance, no solo operísticos, sino de varios tipos y géneros musicales. Tanto con la ópera como con el drag queen, como quiero hacer como una pequeña un mix de todo. Siento que la voz y el arte en general es como una introspección. Yo dicto clases de voz y muchas veces le digo a mis estudiantes que lo difícil de la voz es un instrumento que no se ve. Al no ver tu voz, la única manera que puedes desarrollarla es sintiéndola. Por eso la sensibilidad del cantante en general. Entonces es un momento, realmente es una introspección, es irse con la música. En mi introspección personal, me gustaba maquillarme, me gustaba vestirme. Yo salía a las fiestas en la noche, en los bares underground de Bogotá. Si no era hacer shows, salía así nada más. Y me vestía, me ponía tacones, me maquillaba. Lo hacía con miedo. Para una persona gay, una persona transformista, es muy peligroso también. Yo tuve que ver
varios amigos golpeados e incluso tuve que ir al funeral de varias amigas trans. Y siempre era difícil, siempre la gente no lo entiende tan fácil. Visualmente es agresor, que creo que también eso hace parte de mi manera de hacer arte y es transgredir visualmente a la gente. Mi ópera, mi arte como tal, es dirigido primero al pueblo. Quisiera quitarle a la música clásica de la ópera esa etiqueta de elitismo que siempre ha tenido. Quisiera que fuera una música para todo el mundo y que todo el mundo la pudiera entender desde una manera divertida. Entonces la tomo desde el teatro musical, desde la misma ópera, y la combino con muchos tipos de cosas como el transformismo, como el drag queen, como el arte queer, que está tan fuerte ahorita en la ciudad de Nueva York. Es hacer lo mismo, pero con un toque de gracia. La mujer barbuda es uno de mis trabajos más bonitos. Y eso fue inspirado en una historia de la vida real de una mujer mexicana que sufría de una enfermedad en la piel que le hacía crecer mucho vello. Es una historia larguísima y muy bonita que toca temas de género, temas de violencia contra la mujer, temas de violencia contra el niño y temas de diferencia, de bullying, de aceptación. Yo siempre estoy hablando de quitar etiquetas porque definitivamente Latinoamérica, no sé por qué, nos educan de esa manera, de que lo conservador es lo que tiene que ser y entonces lo que me gustaría decirle a la gente y hacerle entender es eso, como dar como primero un mensaje de aceptación y de respeto a través del arte. Y segundo, darle a entender a la gente que hay algo más allá del uno mismo, que cuando uno le puede hacer el bien al otro, tolerar al otro y aceptar al otro como es, ahí es donde empieza como la paz en los pueblos y la cosa bonita de vivir entre seres humanos, que es tan difícil. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos la suerte, la dicha, el privilegio de tener como conversador a Luis García Montero, poeta excepcional y director del Instituto Cervantes. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ti por tu hospitalidad. Yo, entre otras muchas cosas, soy lector de Carmen Boullosa, de manera que podemos estar tranquilos porque desde la poesía genera complicidad y desde hace mucho tiempo la verdad es que vamos en la misma nave por la poesía hispanoamericana. Quiero que empecemos contigo como el joven poeta. Hagamos un breve recuento de lo que fue para ti la riqueza de tu entorno poético, la suerte que tuviste, estar cercano a Alberti. Cuéntanos un poco lo que fue esa vida de joven poeta. Yo nací en Granada y en casa de mis padres, cuando era un muchachito, empezando mi adolescencia, descubrí la poesía de Federico García Lorca, el poeta de Granada que había sido ejecutado en la Guerra Civil. Me enseñó a mirar la realidad preguntándome qué hay detrás de la superficie, ¿no? Y después, bueno, como me deslumbró la literatura, me hice profesor. Tuve la suerte de estar
en una ciudad muy activa, y cuando empecé mi tesis doctoral, pues Rafael Alberti, otro de los grandes poetas del 27, llegó del exilio y tuve la suerte de que él se bajase del altar donde yo lo tenía, el amigo de Lorca, el poeta republicano, el autor de Sobre los Ángeles, se bajó del altar y se hizo amigo, ¿no? Y me enseñó muchas cosas. Y de las cosas que yo agradezco a Rafael es su mirada sobre América Latina. Quizá esa mirada mía de buscar maestros no solo en la literatura española, sino en sentirme parte de la gran comunidad hispanoamericana, eso que ahora me da tanta ilusión como director del Instituto Cervantes, se lo debo a una de las enseñanzas de Rafael, ¿no? La toma de conciencia de que este idioma es muy amplio y de que uno puede sentirse heredero, pues no solo de García Lorca, que nació en mi ciudad, sino de César Vallejo, de Octavio Paz, de Villaurrutia, de Neruda, de tantos y tantos poetas, ¿no? De José Emilio Pacheco. Tú, de joven, desde muy joven, escribiste la frase o digámosle, el logo de la poesía de la experiencia. Sí, creí que lo que yo podía aportar a la poesía era una reivindicación de todas las tradiciones que habían hecho del lenguaje poético, no un lenguaje de los dioses, sino un lenguaje de los ciudadanos, de las ciudadanas, un lenguaje de la calle, ¿no? Tratándolo lo más rigurosamente posible, pero haciendo del poeta alguien de corazón que no se sintiera elitista. Los poetas estamos llenos de tradiciones y que escribimos eligiendo tradiciones, y es muy tonto el sectario. A mí me encanta tanto Sor Juana cuando hace una poesía muy culta, muy barroca, que cuando hace villancicos y poesía popular. Y me gusta, pues, Federico García Lorca cuando hace surrealismo en Poeta en Nueva York y cuando hace canciones líricas muy populares cercanas al cantejondo, ¿no? Todas las tradiciones se enriquecen. Y llama la atención, uno lo entiende si uno es poeta y si uno es lector, pero llama la atención a primera vista que alguien que haga esta poesía, digamos, siempre tan fresca, siempre cargue esa espada política. Eso tiene que ver con una manera determinada de entender la poesía. ¿Te acuerdas en esas lecciones que Antonio Machado daba en su personaje Juan de Mairena, cuando el profesor ponía en la pizarra los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa? Y se decía, vamos a poner esto en poesía. Y entonces ponía lo que pasa en la calle. Lo que pasa en la calle tiene que ver también con la poesía. En el lenguaje, que es oficio de poeta, ya está cargado de sensación política y de compromiso político, porque la poesía política no tiene por qué ser una poesía panfletaria ni de apoyo a un partido concreto, sino de reflexión. Por ejemplo, te digo, estamos en Nueva York. La experiencia hispánica, los hispanohablantes forman parte de esta ciudad y han hecho esta ciudad tal como es, ¿no? Qué riqueza una ciudad bilingüe. Entonces, saber que un idioma es un ámbito de entendimiento. Y, por ejemplo, esa es la tarea que a mí más ilusión me hace como director del Cervantes. Yo repito mucho en España. Fíjate, decía Guillermo Cabrera Infante, el narrador cubano, oiga, el español es demasiado importante para dejarlo en manos de los españoles. Pues es verdad, si los españoles solo somos el 8% de un idioma en el que se han formado con sus matices maternas, pues 483 millones de hablantes de 21 países. No hay quien se escape de este territorio de Nueva York. ¿Qué es para ti Nueva York? Bueno, Nueva York es una de las ciudades de mi vida. El primer libro de poemas que yo escribí se titulaba Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn. Yo todavía no había estado en Nueva York, tenía 19 años, pero era muy lector de la novela negra norteamericana de García Lorca. Hice un libro donde de pronto esta ciudad pues era como la metáfora de la crisis humana. García Lorca había estado aquí en medio de la crisis de Wall Street, y como si los grandes rascacielos eran de una realidad que no estuviese a la altura del ser humano.
Decía Juan Ramón Jiménez, no hace falta crecer a lo ancho o a lo alto, hay que crecer por dentro. Bueno, cuando yo vine a Nueva York y crucé el puente de Brooklyn, que además vi que ponía el famoso cartelito de se vende, o sea que yo era el dueño del puente de Brooklyn, pero se vendía, y vi el atardecer de Manhattan desde el puente de Brooklyn, lo que sentí fue una emoción poética. Yo creo que hay pocas obras de arte del siglo XX capaces de emocionar tanto para mí, como la arquitectura de Manhattan y esa luz violeta que se mezcla con las ventanas que se van encendiendo. A mí me emocionó tanto que escribí después un poema de amor a Nueva York. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco mucho esta conversación. Eres una joya, no solamente como poeta, también como conversador. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa. Hoy tuvimos el privilegio de entrevistar a Luis García Montero. Mi nombre es Otto Ramón y el nombre de mi grupo es IFE. IFE inició como un deseo por mi parte como productor de música en general, hacer algún tipo de expresión mío, porque yo estaba muchas veces ahí en Puerto Rico haciendo producciones por otro cantante, rapero, esto, otro. Y llegó un cruce camino que yo iba a irme de Puerto Rico o hacer algo mío. Y pensé que yo quería hacer un tipo de proyecto que reflejaba la influencia que yo tenía, que más bien son el jazz americano, porque soy afroamericano, la rumba cubana, que era música que para mí eran gemanos del jazz, y la música de orisha, porque cuando yo empecé a pensar y dedicarme un poco a la música, como la religión Yoruba me llamaba, como un medio de entender el mundo invisible, que son las inspiraciones que vienen, no tocables, pero lo invisible. Entonces yo quería buscar una manera de tocar música percusiva, porque yo soy un drummer, más que todo, de una manera percusiva electrónica. Porque yo podía hablar en un idioma moderno a través de los tambores, pero el problema fue que los tambores que a mí me gustan son antiguas. So, yo dediqué a aprender a tocar la rumba en 2 o 3 años y la música de orishas para cambiar las reglas de ese sistema y hablar de una manera electrónica. Y surgió la idea de poner los sensores dentro de los tambores, cubrirlo y hacer una música electrónica improvisado con la habla de la rumba y la habla de origen. Y la fundación también de la religión, porque ya yo soy babalao de hace 3 años iniciado en Cuba. So, ¿no? Haciendo una fusión de todas esas cosas, la influencia, lo por qué y la idioma musical moderna con un framework antiguo. Su mundo chiquito no entra en galaxia.
palabra y fe que yo vi en un logo de Life Magazine y me di cuenta que el logo de Life tenía los colores rojo y blanco. En la región Yoruba, rojo y blanco es de Changó, el dueño del baile y la música. Yo, oye, Changó quiere decir algo aquí, ¿qué es lo que es? Y ahí vi que si tú sacas el L de Life, tiene Ife. Y Ife en Yoruba quiere decir amor y expansión. Entonces yo dije, ok, aquí es. ¿Cuál sería amor y expansión en música en 2015 cuando empecé a hacerlo? So. Ok, do this with me, do this with me, por favor, aquí conmigo, ok, and breathe in and let it out. One, two, three. El primer disco salió el marzo del año pasado, se llama Ejiobe, pero se escriba como en el signo de Ifá, que parece como que 1111, signo de suma, 1111. El concepto del disco está basado en el mismo signo, Ejiobe. Ejiobe es el primer signo en un cuerpo de signo de Ifá, que nosotros como sacerdotes de Ifá en la religión son encargados de la divinación dentro de la religión. Y el sistema que nosotros usamos se llama Ifá. Dentro de ese sistema hay 256 signos que podrían ser caminos que una orilla o rúmila han vivido antes. Entonces, conociendo los signos, son conociendo vidas o destinos divinos. El primer destino es Ejiobe. Cuando sale Ejiobe en divinación, eso marca golpe de estado. Ahí va a haber un cambio ahí. Dice, rey muerto, rey puesto. So, es un signo revolucionario, pero en su componente parte, porque eso tiene dos ramas. Este es mi nombre. Este, Otura, que este rama, y Roso, el otro rama. Ejiobe es completamente balanceado. 1111. Pero los unos, los cuatro solo dicen luz, luz pura, los principios, o sea, los beginnings. So tú tienes eso doble. So la idea es un principio, un golpe de estado, una revolución. ¿Cómo sonará? So el disco empieza con el rezo de ese mismo signo y de ahí para adelante estamos hablando de cierto cambio. El segundo tema, Banga. Banga es un tema que habla de la libertad. Pero en la religión, quien gana las guerras es Ogun. Su armamento es el machete. Pero el machete en Puerto Rico está conocido como un icono o una cosa de la revolución a través de los macheteros, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando de la libertad, pero usando Ogun como que un deidad que me da la habilidad de luchar. Porque él es el dueño de la guerra, pero también del bosque. Y es el metalero también. So, lo que es todos los metales son de él. En uno de sus ramamientos es el yunque. Pero el yunque también es el bosque nacional en Puerto Rico. So, cuando una canción digo, suena mi machete en el yunque, zarabanda. Yo estoy hablando de Ogun y zarabanda de religión Congo, pero los gente de Puerto Rico lo entienden como libertad con la machete y el mismo yunque, porque de eso está hablando también. So, libertad a una persona a un nivel personal, pero libertad como un concepto que podría aplicar a donde sea. Y el disco tiene muchas cosas que son así, como que temas que son universal, como el perdón. Todo el mundo tiene que ver con eso. El perdón a uno, para que uno pueda recibir el amor, y perdón a otro, para que tú no lleves una carga negativa y una cosa pesada, tú tienes que aprender a perdonar. Es un tema clásico y el disco está lleno de eso. Cosas que tú no tienes que saber la religión para entender el perdón, ni la valentía, ni la libertad. Pero todas esas cosas están ahí, que tú puedes explicarlas, pero si se sabe lo que estoy hablando, puedo entrar a un nivel más, y se sabe más, un nivel más, como el jazz. Tú no tienes que ser John Coltrane para escuchar y entender el jazz. Pero se entiende la la idioma. Es una conversación con otra gente.
cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos.